Hoy en la libertad de creer, los últimos días, en el pontificado de Benedicto XVI, le hemos presentado lo que sucedió el último día de su pontificado, el jueves 28 de febrero. Vamos ahora a pasar un día antes, el miércoles 27, la celebración de su última audiencia general. Enseguida, la crónica de lo que allí sucedió, lo que el Papa dijo en italiano y también en lengua española. Durante la última audiencia general de su pontificado, celebrada el pasado miércoles 27 de febrero, el Papa Benedicto XVI, ante más de 150.000 peregrinos reunidos con él en la Plaza de San Pedro del Vaticano, se despidió del pueblo de Dios. El Papa, en una larga alocución en lengua italiana, dijo que, como el apóstol Pablo, también él siente en su corazón que debe ante todo dar gracias a Dios, que guía y hace crecer a la Iglesia, que siembra su palabra y de este modo alimenta la fe de su pueblo. El Santo Padre se despidió de cardenales, del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, de sus colaboradores cercanos, de la diócesis de Roma y de todo el pueblo de Dios. Enseguida le presentamos a usted un resumen del discurso del Santo Padre pronunciado en lengua italiana. Vi ringrazio di essere venuti così numerosi a questa ultima generazione di Tienza. Sento di portare tutti nella preghiera, in un presente che è quello di Dio, dove raccolgo ogni incontro, ogni viaggio, ogni visita pastorale. In questo momento c'è in me una grande fiducia, perché so, sappiamo tutti noi, che la parola di verità del Vangelo è la forza della Chiesa e la sua vita. Che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho potuto percepire quotidianamente la sua presenza. È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma anche momenti non facili. Mi sono sentito come San Pietro con gli Apostoli, nella barca sul lago di Galilea. Ma ho sempre saputo che in quella barca c'è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare. Qui permettetemi di tornare ancora una volta al 19 aprile 2005. La gravità della decisione è stata proprio anche nel fatto che da quel momento in poi ero impegnato sempre e per sempre dal Signore. Mi chiedo di ricordarmi davanti a Dio e soprattutto di pregare per i cardinali, di pregare per i cardinali chiamati ad un compito così rilevante e per il nuovo successore dell'Apostolo Pietro. Il Signore lo accompagni con la luce e la forza del suo spirito. Nel nostro cuore, nel cuore di ciascuno di voi, ci sia sempre la gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con il suo amore. Grazie. Durante questa ultima audiencia del Santo Padre, saludó en diversas lenguas a los peregrinos reunidos con él. En lengua española, Benedicto XVI dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general de mi pontificado. Asimismo doy gracias a Dios por sus dones y también a tantas personas que con generosidad y amor a la Iglesia me han ayudado en estos años con espíritu de fe y humildad. Agradezco a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante que he tomado con plena libertad. Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor, he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él
quien le ha guiado. Y también que la barca de la iglesia es suya y que él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la iglesia su luz. En ese año de la fe, invito a todos a renovar la firme confianza en Dios con la seguridad de que Él nos sostiene y nos ama, y así todos sienten la alegría de ser cristianos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y de los países latinoamericanos que han querido acompañarme. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Imploremos todos la amorosa protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La última audiencia general de Benedicto XVI. Todos estos años, nosotros en este programa le hemos entregado puntualmente cada semana la audiencia general de los miércoles. Esta es la última. ¿Qué sucedió antes del miércoles 27? Benedicto XVI se retiró para tomar los ejercicios de cuaresma con la curia romana. De esto nos da cuenta enseguida el padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, y también él nos habla sobre algunas manifestaciones excesivas e imprudentes que tuvieron algunos medios de comunicación. Está bien que él, en su cargo como director de la sala de prensa, ponga orden en este asunto que se estaba ya saliendo de los límites. Así lo dice el padre Lombardi, y así nos habla también de los ejercicios de cuaresma de Benedicto XVI. Leche al Pura presenta. El camino de la Iglesia en estas últimas semanas del pontificado del Papa Benedicto hasta la elección del nuevo Papa a través de la sede vacante y del cónclave es muy laborioso dada la novedad de la situación. No tenemos, y nos alegra, que adolorarnos por la muerte de un Papa amado. Pero no nos ha sido ahorrada otra prueba, aquella del multiplicarse de las presiones y de las consideraciones ajenas al espíritu con el que la Iglesia quisiera vivir este tiempo de espera y de preparación. De hecho, no falta quien busca aprovecharse del momento de sorpresa y desorientación de los espíritus débiles para sembrar confusión y echar descrédito a la Iglesia y sobre su gobierno, recurriendo a instrumentos antiguos como la maledicencia, la desinformación, a veces la misma calumnia, o ejerciendo presiones inaceptables para condicionar el ejercicio del deber de voto por parte de uno u otro miembro del Colegio de Cardenales, considerado no agradable por una razón u otra. En la mayor parte de los casos, quien se coloca como juez, emitiendo graves juicios morales, no tiene en verdad autoridad alguna para hacerlo. Quien ante todo tiene en mente dinero, sexo y poder, y está acostumbrado a interpretar en estos términos las diversas realidades, no es capaz de ver otra cosa, ni siquiera en la Iglesia, porque su mirada no sabe dirigirse hacia lo alto o descender en profundidad para captar las dimensiones y las motivaciones espirituales de la existencia. De todo esto resulta una descripción profundamente injusta de la Iglesia y de tantos de sus hombres. Pero todo aquello no cambiará la actitud de los creyentes, no mellará la fe y la esperanza con la que miran al Señor que ha prometido acompañar a su Iglesia.
Creemos, según cuanto indica la tradición y la ley de la Iglesia, que este sea un tiempo de reflexión sincera sobre las expectativas espirituales del mundo y sobre la fidelidad de la Iglesia al Evangelio, de oración por la asistencia del Espíritu, de cercanía al Colegio de Cardenales que se apresta al arduo servicio de discernimiento y de elección que le es pedido y que es principalmente para lo que existe. En esto nos acompaña, ante todo, el ejemplo y la rectitud espiritual del Papa Benedicto, que ha querido dedicar a la oración del inicio de Cuaresma este último tramo de su pontificado, un camino penitencial de conversión hacia el gozo de la Pascua. Así lo estamos viviendo y lo viviremos, conversión y esperanza. La Cuaresma, los ejercicios cuaresmales del Papa, pero también qué bien dicho y qué bien puesto el punto sobre particularmente este periódico italiano La República y la revista española Panorama, que se inventaron de pronto que el Papa renunciaba porque adentro del Vaticano hay grupos de poder, grupos de dinero y grupos homosexuales en la Curia Romana. Lo dijo bien el padre Lombardi: quien tiene la mente puesta en el sexo, en el poder y en el dinero no puede pensar en otras cosas y no es capaz de mirar hacia lo alto. En buen momento lo dijo. Vamos ahora unos días atrás, al domingo 24 de febrero, para recordar y ver el último Angelus presidido por el Papa Benedicto XVI.